Infinix Hot 7 Pro, precio y especificaciones, genial y barato. Infinix ha lanzado su último y más fuerte teléfono, el Infinix Hot 7 Pro, con un gran desarrollo con su anterior teléfono, el Infinix Hot 6 Pro, donde se han desarrollado las cámaras frontales en particular y el procesador con un sistema operativo y una interfaz más novedosa para que Infinix busque dominar el mercado. Un fuerte intento de incrementar sus ventas en la categoría económica al brindar las mejores especificaciones al precio más económico, especialmente la pantalla más grande con la batería más grande, pero lo nuevo en este teléfono es el interés de la compañía en la cámara frontal para hacer del teléfono una ventaja competitiva que lo distinga de todos los teléfonos de la competencia, así que conozcamos las especificaciones completas del Infinix Hot 7 Pro y que sus ventajas y desventajas son las siguientes. Especificaciones de Infinix Hot 7 Pro, guión. El teléfono admite radio FM. El teléfono viene con unas dimensiones de 155x74,8x8mm con un peso de 165 gramos y materiales de fabricación de plástico para la versión 32+3, mientras que la versión 64+4 tiene un respaldo metálico. El Hot 7 Pro viene con dos tarjetas nano SIM. El teléfono es compatible con todas las redes actualmente en Egipto, ya que admite redes 2G, redes 3G y redes 4G. La pantalla viene en la forma más reciente en forma de una muesca relativamente grande, ya que la pantalla proviene de un LCD IPS con un área de 6.2 pulgadas en calidad HD más con una resolución de 720x1440 píxeles con dimensiones de pantalla de 18.9 a una densidad de píxeles de 260 píxeles por pulgada y admite multitáctil hasta 5 puntos. El teléfono viene con más de una versión de la memoria sólida y la memoria aleatoria, de la siguiente manera. La primera versión viene con una memoria dura de 32 GB con 3 GB de RAM. La segunda versión viene con una memoria sólida de 64 GB con una memoria aleatoria de 4 GB. El teléfono también admite la capacidad de aumentar el espacio de almacenamiento a través de una tarjeta de memoria de hasta 128 GB. El teléfono viene con dos versiones del procesador también según el espacio de almacenamiento. La versión de 32 GB con 3 GB con un procesador MediaTek Helio P22 con tecnología de 12 nm. En cuanto al procesador gráfico, proviene del tipo PowerBG 8320, y esto se logra en la aplicación AnTuTu, un resultado de aproximadamente 79.186 puntos. La versión de 64 GB con 4 GB con un procesador MediaTek Helio P25 con tecnología de 16 nm, en cuanto al procesador gráfico, proviene del Mali-T 880 MP2, y esto se logra en la aplicación de AnTuTu, el resultado de aproximadamente 89.000 puntos. La cámara frontal viene con una cámara dual, donde la primera cámara viene con una resolución de 13 megapíxeles, una ranura para lente f2.0, y la segunda cámara viene con una resolución de 2 megapíxeles para aislamiento y retrato con un flash LED frontal. La cámara trasera también viene con una cámara dual, donde la primera cámara viene con una resolución de 13 megapíxeles, una ranura para lente f1.8, y la segunda cámara viene con una resolución de 2 megapíxeles para retratos y aislamiento con un flash LED trasero. El teléfono admite la grabación de video FHD de 1080p a una velocidad de captura de 30 cuadros por segundo. Admite Wi-Fi en frecuencias VGN, admite hotspot y también admite Bluetooth. El teléfono es compatible con GPS y AGPS. El teléfono admite el conector para auriculares de 3,5 milímetros y viene en la parte inferior. Los medios de seguridad en el teléfono, el sensor de huellas digitales y viene en la parte posterior del teléfono, y también es compatible con desbloqueo facial. También admite sensores de aceleración, proximidad y brújula. También es compatible con el sensor de giroscopio, pero por software. El puerto USB proviene de micro USB versión 2 y también es compatible con OTG.
El teléfono viene con una batería de 4000 mAh. El teléfono viene con el último sistema operativo Android 9.0 pie con la interfaz Infinix OSCE ETA V5.0.0. El teléfono viene en colores negro, dorado, rojo y azul. Desventajas del Infinix Hot 7 Pro móvil, guión. No admite carga rápida. El bisel inferior sigue siendo grande y debería haberse vuelto menos, pero es aceptable en la categoría de precio del teléfono. No notamos un micrófono secundario para el ruido y el aislamiento del ruido. Características de Infinix Hot 7 Pro, guión. Excelente diseño y muy asequible. Admite huella dactilar y desbloqueo facial. La batería tiene una gran capacidad y dura mucho tiempo. Admite el funcionamiento de dos tarjetas SIM y una tarjeta de memoria simultáneamente. Cuatro cámaras que no encontrarás en el mismo rango de precios que el teléfono. Una gran pantalla que admite las nuevas dimensiones de 18:9 con la última forma de muesca. Mejor procesador que el Hot 6 Pro y ofrece un rendimiento aceptable en las tareas diarias. El teléfono también es compatible con Google Lens, por lo que puede buscar lo que desea más rápido. El Hot 7 Pro viene con el último sistema operativo con la última interfaz disponible de Infinix hasta ahora, con un rendimiento fluido y rápido. El espacio de 64 GB más barato con 4 GB de RAM hasta ahora en Egipto para la versión grande de Hot 7 Pro. Abra la carcasa del teléfono Infinix Hot 7 Pro, guión. Infinix Hot 7 Pro, pantalla de plástico para proteger la pantalla, cabezal del cargador, cable micro USB, carcasa trasera para proteger la parte trasera del teléfono, manual de instrucciones con garantía, pin para abrir el puerto de dos SIM, puerto de auriculares de 3,5 milímetros, pin de metal para abrir el puerto de dos SIM conexión. Precio Infinix Hot 7 Pro, guión. 126 usado ya.